días. Buenos días. Buenos días, don Philip. Buenos días, señor Bachelet. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, patrón. ¿Por qué te saludan tanto? ¿No te ven todos los días en la fundición? Dime la verdad, Philip. ¿Desde cuándo no venías a misa, eh? Buenos días. Mamá, ahí está el notario Bachelet. ¿Le invitamos a almorzar? Hoy mejor no. Pero dile que deseo hablar con él. Bien. Es agraciada la hermana de Derblay. No viste como en París, pero... ¿Qué opinas, hermanita? Te lo diré en otra ocasión. Te vi llorar en la iglesia. Pero estoy segura de que Gastón... ¿Pero por qué no viene a vernos? ¿Por qué no me escribe? Hace un mes que regresó a París de San Petersburgo. ¡Bachelet! ¡Bachelet! Ajá. El marqués Octavio de Beaulieu, Suzanne y Philippe Derblay. Su hermano y yo ya nos conocemos. Coincidimos disparándole a la misma liebre y nos tratamos bastante mal. Le tomé por un montero y él a mí por un furtivo. No me lo has contado. ¿Quién dio en el blanco? Pues... Mi hermano es la mejor escopeta de la región. Por favor. El día menos pensado le retaré. Ah, el señor Derblay me encargó comunicarle a su madre que acepta todas sus peticiones para delimitar las dos propiedades. Más de lo que ella espera. Es muy generoso, señor Derblay. Si desea decírselo usted... No, gracias. Prefiero ser presentado en otra ocasión, si tengo el honor de ser recibido en casa de los Beaulieu. Claro, cuando gusten. Bachelet le asesorará sobre nuestras costumbres. A propósito, Bachelet, mi madre desea hablarle. Entonces, hasta pronto, señorita. Buen muchacho, un poco mimado quizá, y si le toca trabajar, pero tiene buen fondo. Llevan siglos de soberbia a sus espaldas. Sin embargo, ya los cambiará la realidad. Mi querido Philippe, yo le aconsejo que espere. Parece que aún me ve con las trenzas sobre los hombros, señor Bachelet. ¿Ah, sí? Entonces dile a tu hermano que si le animo a esperar es porque estoy convencido de que Clara de Beaulieu llegará a ser su esposa. Dios le oiga. No creo que sea el momento. Mañana en la fábrica. No, es mejor decírselo ahora. Buenos días, señor. Buenos días. Disculpe, señor. Verá, mi hijo está curado. Ha sido usted tan bueno. Me alegro. ¿Cómo va la pierna? Bien, señor Derblay. ¡Viva el señor Derblay! ¡Viva! Caramba, un patrón insólito. Oh, para ellos no es un patrón. Ven a aquel muchacho que está delante de él. Lo salvó arriesgando su vida cuando el pobre estaba a punto de ser aplastado por una carga de chatarra. Nos vamos ya, mamá. Le estima mucho, ¿eh? Oh, los he visto nacer. A él y a Suzanne, claro. Rico, admirado, no le falta nada. Le falta todo. No es feliz. Quizá es que sueña cosas inalcanzables. Esperadme un momento. Bien. ¿Qué hay de cierto en esas habladurías llegadas de París? Figúrese, Clara está en un estado de ánimo que... Por desgracia es cierto. ¿Por qué se comportará así, Gastón? No es solo alguien a quien ama Clara. Ha vivido en nuestra casa y todos sentimos hacia él... Todos ustedes se equivocan respecto a él. Es egoísta, un hombre superficial y cruel. Buenos días. Cruel. No comprendo. Cruel, sí. ¿Por qué adopta esa actitud? Porque sabe que Clara no tendrá ni un franco de dote. Ese es el motivo. ¿Pero entonces el pleito? Perdido definitivamente. He recibido muy malas noticias de Londres. Disculpe, hubiese preferido decírselo de otro modo, pero... ¿Para qué hacerse ilusiones, marquesa? A excepción del castillo y la finca, el resto del patrimonio Beaulieu es para sus primos ingleses. Pero mi marido, antes de morir... Ah, su marido distaba mucho de ser hombre de negocios y confió ciegamente en unos incapaces, o peor aún, en unos desaprensivos. ¿Y usted, Bachelet, está convencido de que Gastón...? El duque de Bligny conserva el título, nada más. Así que la belleza,
La virtud y la inteligencia ya no cuentan. Para los hombres como él, no. Por favor, ni una palabra clara. Yo me encargaré de informarla en el momento oportuno. Vamos, hermanita, hace un día espléndido. Y en tus ojos solo hay sombra. Hasta la vista. Hasta pronto. Carreras en París, hipódromo de Longchamps, gran premio de otoño. ¿Dónde se habrá metido? Ah, aquí estamos. Hola. ¿Lo conseguiste? Claro. Renovadas a 3 meses. El viejo usurero no quería, así que esta vez... El 15%. Bien. ¿Pero cómo que bien? ¿Y si sigue tu mala racha? Desde que volviste a París, no haces más que perder. Y mucho. La mala racha pasará. Queridos amigos, ¿cuántas veces me he recuperado? Si el juego me apasiona es por eso. Yo prefiero ganar siempre. A propósito, hice añadir a tu deuda la pequeña suma que me debías. ¿Qué nos debías? Así lo acordamos, ¿no? ¿Puedo invitaros a una copa? Oh, sí, gracias, gracias. Por favor. Un coñac. Buenos días. Buenos días. Mira, papá. ¿Qué? Así no, todos se darán cuenta. Pero tú me has dicho que mirase. ¿Qué es? Aquel joven, el más alto, es el duque de Bligny, el prometido de Clara de Beaulieu. Un hombre apuesto, no hay duda. Aunque se da demasiados aires de señor. Es un señor, papá. Oh, seguro que es uno de esos pedantes remilgados que han rechazado mi ingreso en el Jockey Club. Vámonos. Me molesta su cara. No, espera. ¿Qué ocurre? Te digo que esperes. Está bien. Siempre te sales con la tuya. ¿Crees que me aprovecho? Bueno, dejémoslo estar. Ah, señor Julien. Buenos días. A ver si hemos ganado. Ahí está Gastón. Sí, un encuentro embarazoso. ¿Qué pretende?